responsabilidad, ni modo, tenemos que. Bien, presidente, agradecemos definitivamente tu atención. Sabemos que estás preocupado por la situación que atraviesa el problema de salud aquí de la ciudad de San José de Gracia. Estás enterado, sabemos de la gran traslado, gran cantidad de traslado de pacientes hacia otros municipios, especialmente Mazamitla, para su atención, para su surtimiento de medicamentos básicos para las enfermedades crónicas como son hipertensión, diabetes y todo ese tipo. Que en el centro de salud de San José de Gracia, que sabemos está ubicado en la casa parroquial, no se está dando este servicio. Tuvimos la oportunidad de hacer una visita y donde nos enteramos que están dando 5 consultas por médico cuando la normatividad marca 24 consultas, que se está negando la atención a pacientes en forma general y solamente se están dando estas 5 fichas. ¿Qué te responde la Secretaría de Salud, la Jurisdicción 2, el doctor Silva, ante esta posición de los médicos que están, entre paréntesis, protestando por la falta de terminación del centro de salud? El doctor Silva lo que me dice es que el problema es de dinero y que la Secretaría pues no tiene dinero para pagarle a la compañía para que continúen con los trabajos. Yo también, igual que ustedes, yo no justifico que los médicos estén actuando o tratando de presionar de esa manera, porque finalmente pues el perjudicado, el afectado es el que tiene necesidad de acudir con ellos, y pues siento que si ellos están cobrando un sueldo pues deberían estarlo devengando, y si es posible pues atendiendo hasta en una banca, en la plaza, protestando de otra manera, ¿no? Pero siento que no hay justificante para que lo hagan. Sin embargo, pues ellos argumentan que están sindicalizados y que es una manera de presión, pues no sé si les vaya a dar resultado, ¿verdad? Bueno, pero debemos de considerar una manera de presión al presidente. ¿Esta obra es municipal? No, es una obra estatal y entiendo que con recursos federales, ¿verdad? Entonces, ¿quién está fallando no es el municipio? No, es el Estado. Es el Estado. Está fallando. Así, entonces, esta obra, ¿cómo te pueden presionar a ti para que termines una obra que no iniciaste, que no tienes los recursos, o tienes los recursos para terminarla? No, porque a nosotros no nos dieron. Ya cuando nos dimos cuenta de la obra es porque ya estaban trabajando directamente la Secretaría de Salud. No es la presión directamente contra mí. Yo creo que ellos no tienen nada contra mí porque cuántas veces me han ocupado, pues yo he estado ahí para apoyarlos, ¿verdad? Cuando me dijeron ellos que ya no podían trabajar en el centro de salud porque no había las condiciones, porque no había puertas, porque no había ventanas, porque había mucho polvo, inmediatamente yo me moví y platiqué con el señor cura para que nos prestara la casa parroquial. Nada más que era por un mes y medio, mientras terminaban ahí. Pero al parar las obras, pues el tiempo se alargó y a los tres meses el señor cura ya pues me dijo que ocupaba la casa parroquial porque tenía algunas reuniones con grupos de cursillos y de otro tipo de grupos parroquiales, y pues al ver que yo andaba preocupado porque no encontraba espacio, él mismo me ofreció la casa del vicario, porque el vicario ahorita, como es su hermano, pues viven juntos acá en el curato, entonces que estaba desocupada aquella casa, y ahí fue donde reubicamos a los médicos del centro de salud. Pero y les pedí en ese momento, ellos ya no querían trabajar, les pedí que apoyaran, que no podíamos dejar pues a la gente desprotegida, ¿verdad? Y nada más que pues de esto ya fue desde a principios de a fines de julio, ya va otra vez mes y medio, y pues ellos, yo entiendo que ya entraron nuevamente en rebeldía y que ellos quieren presionar al gobierno del Estado, no a mí, al gobierno del Estado, ellos saben que no es mi tema. Bien, entendido es de que dentro de las acciones sindicales, de organización de trabajadores y demás, pueden hacer diferentes acciones, pero están jugando con la salud de un pueblo. Su jefe directo es el doctor Silva, el jefe de la jurisdicción sanitaria número 2 con sede en Zamora. ¿Él no ha puesto orden en esto? ¿Él qué dice? Él dice que el tema es de dinero y que la Secretaría no tiene dinero y pues que él también sigue presionando, pero que como no hay dinero, pues la compañía también dice, pues yo no puedo
no tengo dinero para pagarle a los materiales para pagar a los empleados, ¿verdad? De acuerdo, pero él está avalando una postura de rebeldía de sus médicos al no dar consulta, no dar servicio. No sé si esté enterado al 100% de la gravedad de la situación. No sé si esté enterado de que únicamente... Bueno, sí le manifesté yo que nada más estaban atendiendo pues a mujeres embarazadas, adultos mayores y a niños. Pero yo no sé si él esté bien consciente del daño que le está ocasionando a la población por la falta de atención. Bien, presidente, este problema, este bloqueo de los médicos con el daño a la salud también lleva a otro daño. Nos dimos a la tarea de supervisar la farmacia y nos dimos cuenta que solamente llega una, dos o tres consultas, que la farmacia, que la empresa que mantiene esta farmacia tuvo que rentar un local afuera del centro de salud, que no tiene despacho de medicamentos prácticamente. Entonces, como cualquier empresa, pues no le es rentable. Esa situación yo sí la desconocía y pues sí es muy riesgosa, ¿verdad? Porque la compañía pues se nos puede retirar porque ya no le es rentable, no está surtiendo la medicina que debe hacerlo para que pueda solventar sus gastos de renta y de personal que tiene ahí. De acuerdo. Y otro asunto, presidente, nos sabemos que también los centros de salud vecinos, principalmente Mazamitla, ya se están quejando del exceso de trabajo que tienen por los pacientes de San José de Gracia que no son atendidos en su centro de salud. Así es. Sí, se están quejando, nada más que como hay médicos ahí que son de aquí de San José, o tenemos muy buena relación con ellos, nos han estado echando la mano, vamos a decirlo así, nos han estado echando la mano sin tener la obligación, porque es otro estado inclusive, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí vemos que a veces pues lo hacen ya de mala gana, ¿verdad? Solamente porque ven la urgencia, que llevamos algún herido, que llevamos alguna persona grave, entonces sí nos atienden, pero entendemos muy bien que nos están echando la mano, que ellos no tienen la obligación de atender a la gente de acá. Bien, presidente, nos tuvimos oportunidad de recorrer la casa notarial pues de la iglesia y vimos consultorios donde tienen medidas de 4x4 en lugares pues que son habitaciones, pero de muy buen tamaño, o sea, con buena posibilidad de poder ejercer la medicina general, que es la que se ejerce aquí en el centro de salud. Y que ¿cuál es la razón por la no querer dar la consulta en lugares que está apropiado definitivamente, que no es lógicamente lo ideal, pero que no le vemos problema para que se ejerza la medicina? Yo tampoco lo veo, desde un principio le decía, pues aquí con algunas incomodidades, pero ellos dicen que no cabe la gente, que no se podría. Nosotros inclusive le dimos una manita, si se fijan, lo que es el patio y la cochera está pintado con los colores institucionales, con los que estamos por todos lados, porque le acaban de dar una reparada y todavía no terminaban, y nosotros le dimos una manita para que estuviera pues en mejores condiciones. Pero sí, yo desconozco si de verdad hay algún impedimento o solamente es una medida de presión el no querer trabajar al 100 como debe de ser. Ok. Estuvimos presentes ahorita en una llamada que hiciste a Morelia, Cedemún, donde insiste sobre esta situación, donde no ha habido una respuesta clara, contundente, de las autoridades estatales. ¿Qué dice el secretario de Salud? El secretario de Salud no me ha tomado la llamada, no se ha comunicado conmigo. De Cedemún, la licenciada Vanina, la particular del licenciado Jaime Mares, ella ha tratado de hacerme enlaces con el subsecretario, con el secretario, y desde hace tiempo, y desafortunadamente no se ha dado. Yo entiendo que a lo mejor pues no quieren dar la cara porque pues no tienen ningún argumento. El único argumento pues que dicen es de que no hay dinero, entonces no tienen ninguna salida, no tienen fecha, no tienen nada que decirme, entonces a lo mejor por eso no me toman la llamada. Bien, presidente, este problema, aparte de su efecto social, vemos que también tiene un efecto económico en la presidencia. ¿Qué nos puedes decir de este efecto económico de la presidencia? Pues que sí nos repercute, porque los recursos del ayuntamiento pues son pocos, y que pues aquí pueden ver los paquetes de pólizas, de notas, de recetas que le surtimos a la gente.
casi desde que entramos también al principio, porque la farmacia no estaba bien surtida. Y ahorita porque los médicos no están atendiendo. Pero es algo ya rutinario aquí en la presidencia, que a veces les digo que más bien parece ya consultorio, de la cantidad de gente que viene a pedir ayuda, viene a pedir apoyo por la falta de atención en el centro de salud. Inclusive al centro de salud nosotros le subsidiábamos varias cosas, el teléfono, la persona que hace el aseo, material de limpieza, les dábamos becas a los enfermeros, a los médicos pasantes. Y todos esos apoyos los hemos ido retirando porque pues eran para que dieran un mejor servicio, pero si no se está dando el servicio, pues aquí hemos decidido también ya no estar dando esos apoyos, ¿verdad? Obviamente en otras cosas como en lo que es campañas, nosotros les compramos las lonas, nosotros les perifoneamos, nosotros les apoyamos con traslados, les apoyamos con lunches, con lo que podemos para los que andan en las campañas. En todas esas cosas urgentes estamos con toda la disponibilidad del mundo. Inclusive hay muy buena relación con la directora. Yo sé que pues ella también no tiene la culpa, pero a lo mejor tiene que hacer un poquito más de presión para que sus médicos estén trabajando al 100, ¿verdad? No sé qué tanta fuerza tenga para que haga ella presión y que retomen la atención a la ciudadanía, pues tan necesaria. Bien, presidente, creo que ya tenemos un bosquejo general del problema de salud aquí en San José de Gracia. Recordando las palabras de un querido amigo reportero que acaba de fallecer, ¿algo más que quieras decirnos que no te hayamos preguntado? No, pues yo creo que con el tema ya ustedes me he enterado, ya que han estado viviendo desde hace días, yo creo que ya tienen un panorama muy amplio de lo que está sucediendo. Y pues por mi parte, lo poquito que puedo hacer, pues ya se los comenté, las llamadas que hemos estado haciendo, tanto a la jurisdicción de sanitaria aquí en Zamora como al Estado, pero pues que no ha habido respuesta. Y ojalá que pronto la haya, ¿verdad? Por el bien de todos. Ok, gracias, presidente. Retomando dos puntos muy importantes. Uno de ellos, de los 113 municipios de este estado de Michoacán, solamente dos no comulgaron con lo que viene siendo el mando unificado. ¿Qué te tomó a ti para tomar la determinación en conjunto con tu cabildo para decir no al mando unificado y llevar lo que viene siendo la seguridad pública, como lo marca la Constitución, lo que es el ayuntamiento? Pues fue por dos razones principalmente. Una es la legal, de que la responsabilidad de la seguridad pública, pues solamente cambiando la Constitución nos la pueden deslindar a los municipios. La otra es la de el manejo de los recursos. Aunque nosotros le entregamos el recurso al gobierno del estado para la cuestión de seguridad, nosotros somos responsables ante la autoridad del estado de Michoacán, no somos responsables de dar cuenta de esos recursos. Y esos dos temas son los legales. El otro es de que con los excedentes del recurso que hay para seguridad pública, nosotros tenemos la facultad también de pagar deuda pública, pagar alumbrado público, pagar caminos, que también son temas muy relacionados con la seguridad pública. Si no hay buen alumbrado público, pues obviamente va a haber más inseguridad. Si no hay buenos caminos, va a haber inseguridad. Y el tema de la deuda pública, pues que tanto lo hacerá a los municipios. Esas fueron las principales razones que nos orillaron a decirle a nuestro secretario de gobierno que nosotros no íbamos con el mando único. Y la otra pues es la seguridad, de que de todos es conocido que nuestro municipio es de los más seguros del estado y indudablemente también del país. En más de año y medio no tuvimos ningún solo homicidio doloso, por ejemplo. Hasta hace más de un mes que por ahí a una niña por algo pasional le quitaron la vida. Pero en seguridad nosotros sentimos que andamos muy bien. Nosotros no caímos en las extorsiones que hacía la maña. A nosotros ni por obras ni de los fondos propios del ayuntamiento no nos quitaron ni un centavo. Sí recibimos amenazas, pero afortunadamente pues sí. No caímos. Y eso fue lo que nos orilló a decirle al mando único que no.
en cuestión de seguridad, pues seguimos bien, y más aún ahorita que ya tenemos de manera permanente grupos del ejército que nos están cambiando de manera itinerante, cada 22 días, cada mes nos cambian los grupos, y pues eso nos da mucha tranquilidad, porque pues como ustedes saben, nuestro municipio es de gente muy trabajadora. Nosotros dependemos de la leche y de los lácteos, que somos el principal productor de leche, el principal productor de lácteos. Entonces la gente no es tanto de meterse en problemas. Somos gente de trabajo y pues queremos así seguir en paz para poder seguir trabajando. La ciudadanía te llegó a cuestionar precisamente esa determinación, porque son de los 113 son dos casos específicos. ¿Te llegó a cuestionar el por qué tomabas esa decisión? Por las redes sociales, dos o tres personas me cuestionaron, pero entendieron las razones y no hemos tenido ningún problema, ninguna manifestación, ni reclamos fuertes. Mis compañeros del Cabildo también entendieron que estábamos tomando una decisión correcta, y pues finalmente la historia es la que dice. Nosotros hacemos las cosas a través de la vida, y la historia es la que va a decir si fue para bien o fue para mal. Bien, presidente, cambiando un poquito de tema, pero algo de suma importancia. En la región, lo que viene siendo Ciénega de Chapala, específicamente Zaguayo, Jiquilpan, Venustiano Carranza, se ha detectado un incremento muy alto con relación a lo que viene siendo el dengue. En ese tema, ¿cómo se encuentra Marcos Castellanos? Nuestro municipio, por la altura, por el clima, yo creo que estamos fuera de ese tema. No tenemos ningún caso detectado de que haya habido algún contagio, de que haya alguna persona enferma, pero porque el mosquito le había picado aquí. Hace unos 3 años a una de mis hijas le pegó el dengue, pero estaba en la escuela en Zaguayo. Entendemos que allá fue donde se contagió. Aquí en el municipio no tenemos ni reportes ni de los médicos, ni de la Secretaría de Salud, ni de manera personal vemos que sea un problema. Sin embargo, la semana pasada la Secretaría de Salud hizo una fumigación por todas las calles, de todas maneras para prevenir, ¿verdad? Y ya también se hizo una campaña de descacharización. Pero no creo que sea un tema de riesgo para acá, para nuestro municipio. Bien, presidente, muchas gracias.